noticia de última hora y muy cínica de un ser que solo al verlo denota desprecio por los venezolanos. O sea, hablamos del psicólogo loco de Jorge Rodríguez, el dictador de la asamblea chavista, que desde Sanare, Estado Lara, tilda de vagos y patarucos a la oposición venezolana, ya que lo considera a todos unos ladrones que aparecen cada 6 años y vienen a pedirle voto al pueblo de Venezuela. No como esos vagos, no como esos patarucos. Mira, pedazo de mediocre, supongamos que fuera así, tal cual como dice, supongamos que sí, todos son unos ladrones. Pongamos todo esto en un plano, tal cual como quieres que vean los zombies tuyos, lo que dices ahora. Ahora bien, ellos aparecen cada 6 años a pedir voto, ok, pero yo te hago una pregunta directamente a ti. ¿Desde cuándo tú no salías de tu mansión a hacer mitis o recorridos al país? ¿Desde cuándo tú no conectas con la gente? ¿Desde cuándo no te ponías esos trapos de $3 para diseñar tu trampa de ganarle al pueblo vulnerable? A ver, cabeza de chorlito, ya que tú no has hecho nada por tu país, siendo uno de los que supuestamente nosotros colocamos ahí, que tiene la potestad, el poder y el sistema para ayudar a tu pueblo, pero como tú tienes trajes de $5,000 y hasta más de diseñador y mansiones en Rusia, China y Estambul con carros de lujo y una fortuna incalculable que has robado a costilla del necesitado. O sea, tan balurdo, tan mediocre y tan sinvergüenza, respeta a Venezuela. Pero bueno, mejor dejemos esta vaina hasta aquí para que no me tumben el video. El que entendió, entendió, y el que no, me deja acá o acá sus críticas, opiniones y conclusiones. No se les olvide compartir, comentar, suscribirse. Bendiciones y éxito.